Vino la salvación. Sí, lo sé, chavales. Eh, estáis de plata, vamos, ahora mismo. Mmm, que no os da ni para cuatro chuches. Lo sé, con el tema de la subida de la fábrica en la actualización 1.3, os han dado bastante por culo. Pero hoy en este vídeo os voy a enseñar el método que yo estoy usando para no gastar tanta plata y mantenerme siempre en el millón y también poder generar. Cada vez que hago mi ruta de reales de A8, alrededor, bueno, eso sí hago doble o nada, alrededor de 200.000 reales de A8. Que no hago más porque estoy aburrido, pero sé que algunos queréis llegar a diamante y también necesitáis los reales para compraros todos los planos, compraros también armas y compraros todo lo que necesitáis. Así que hoy en este vídeo os voy a dar mi método propio con el que estoy ahorrando plata y también estoy haciendo, estoy haciendo bastantes reales de A8. Así que, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ullimero. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenidos al vídeo que os llevaba prometiendo mucho tiempo. Pero yo mismo estaba investigando eh, este tema. Porque es que este tema, la verdad, es que desde que se eh, implantó la actualización 1.3, ha sido un comedero de cabeza. Y me lo habéis dicho tanto por comentarios y también os he visto por Discord, eh, por el Discord de la comunidad hispana de Coolandbone. Que lo tenéis abajo en la descripción. Me habéis dicho que esto os causa, os causa también mucho quebradero de cabeza. También os quiero recordar. Que están abiertas las inscripciones al torneo de Cool and Bone de este sábado día 6 a las 9 de la noche. Así que también en el Discord ya tenéis abiertas las inscripciones y el cómo apuntaros. Que en resumidas cuentas, en ese mismo Discord le tenéis que escribir un mensaje al modmail, como que participáis en el torneo de Skull and Bones y se os meterá directamente en un canal como participante. Así que no me enrollo más y vamos a Skull and Bones. Vale chavales, aquí estamos en Skull and Bones y lo primero que o sea he estado recogiendo yo reales para que dejar libres las fábricas y que vosotros veáis eh, cuáles son mmm, las fábricas que más generan reales de 8. Que al final es de lo que se trata este método de eh, optimizar las fábricas que tienes que financiar. Para que tampoco gastéis esa millonada de reales de plata que os tenéis que gastar para financiar. Vale, obviamente nos vamos a ir al mapa. A ver aquí al mapa del mando. Y como veis, si os dais cuenta, yo aquí tengo todo lo que es la zona. De eh, la África, eh, de la costa de África, la tengo en rojo porque no la estoy financiando. No la estoy financiando porque no merece absolutamente nada la pena. Me he dado cuenta de esto a lo largo del tiempo y sobre todo después de la 1.3 ya se me confirma de que gastas dinero innecesariamente. Vale, lo primero, ¿qué fábrica mejorar al máximo? Pues a ver, yo las tengo todas al 10%. Pero por una simple razón, que al final eh, yo eh, antes de la 1.3 ya tenía casi todas al 10. Pero vamos a ir al punto, a, lo, a las fábricas que si queréis ahorrar lo máximo, las que tenéis que aumentar al máximo, porque ya sabéis que a nivel 10, vamos, os meten un sablazo de 30.000 por cada mmm, fábrica financiada. Aunque esto. Se compensa entre comillas porque te dura 40 horas esa financiación. Así que lo tenéis que tener muy en cuenta. ¿Qué fábricas de Isla Roja, por ejemplo, son las que más rentan tener a nivel 10? Pues tenéis que mirar, sobre todo, las que tienen esta especie de líneas discontinuas, que son las rutas comerciales que le dan ese bonus. A las fábricas por ejemplo esta genera 99 reales de 8 a la hora luego si nos vamos aquí abajo por ejemplo esta de aquí también tiene varias rutas y genera 85 a la hora ya habéis visto que por ejemplo esta 94 también y eh, estas son algo diferentes porque si sí generan más por el tema del bono luego por ejemplo aquí tenéis fordulis que genera 72 a la hora y son a son algunas que no merecen tanto la pena. Esta, por ejemplo, también merece la pena porque son 102 a la hora. Luego, esta también porque son 93. Luego esta 87. Estas bajas más. Esta no la podéis ver ahora mismo porque como la, la tengo mmm, llena. Pero ahora veréis que yo para mí lo que tenéis que hacer es intentar tener casi toda la isla roja al 10. Y las que menos veáis. Que. Menos rutas comerciales tengan. Dejarlas sobre el nivel 7. U8, porque voy a recoger una cantidad buena de reales de A8 y voy a tener que financiarlas con menos dinero. Esa es mi primera recomendación. Ahora, lo primero, olvidaros de la India orientales si queréis ahorrar plata. Porque es que yo quiero, o sea, yo estoy en diamante, he recogido muchísimos reales de 8 y no tengo desbloqueadas las Indias Orientales. Porque me parece innecesario, la verdad. Hay gente que sí si las tiene por ya tenerlo todo. Si sí, es verdad que hay mucha. O sea, por ejemplo, eh, el fuerte de Austin genera bastante a la hora. Y hay otras que también generan bastante a la hora. Pero yo creo sinceramente que no merece eh, la pena totalmente. Eh, yo al final, mmm, también sobre todo para por ahorrar, por ahorrar tiempo, porque ya sabéis cómo está el tema de recoger reales de A8. Que ahora mismo no es un sistema muy divertido, por así decirlo. Y que Ubisoft eh, en un futuro han dicho que lo van a cambiar. Y puede ser que nos pongan una barquilla para poder escoger esos reales de A8. Que en ese momento yo ya sí abriré la India Oriental. Y el barco irá para allá. Que eso no está 100% confirmado. Pero hayan dicho que están buscando un método. Y uno de ellos es ese. Vale. Lo importante. África. La costa de África. Es muy importante que sí. Hagáis todos los apoderamientos. Y la conquistéis entera. A mí me falta uno aquí. Que en cuanto pueda me lo haré Aunque no, o sea, no me renta tanto Porque al final este no conecta con las fábricas importantes de esta isla Que son las fábricas que más generan Porque si os dais cuenta, veis aquí el barullo que hay de líneas y de rutas Pues porque las que tenéis que mejorar sí o sí al 10 Aunque yo, por ejemplo, mira, esta la voy a mejorar ahora mismo al 10 Porque tiene bastantes rutas y yo creo que renta, ¿vale? Vale, vamos a mejorarla y vais a ver en directo cuánto genera a la hora esta ruta. Vale. Esta genera 90 a la hora, a la... Sí, la financiamos 131 con Rape Negro. Así que es bastante god la verdad. Luego tenemos aquí esta que genera 138 a la hora. Que estas son las que he recogido para... Bueno, no, las que he recogido están aquí arriba. Luego tenéis esta que genera 119... Eh, reales a la hora. Y luego tenéis esta que genera 156. La más importante que mejoráis al 10 es esta, Harufu Y también creo que es esta eh, Higue. Porque genera 140 a la hora. Son las que más generan a la hora. Y son las más rentables a la hora de hacer el recorrido. De reales de 8. Y a la hora de hacer ese recorrido. Solo tenéis que pasar. Tenéis que ir desde aquí abajo. Pasar por aquí arriba. Coger la de las que tengáis nada más de nivel 10. Y las que tengáis financiadas. Aunque eso os recomiendo, como veis. O sea, yo dejé de financiar. Todas las demás, porque es que si no, mmm, se me iba la plata a la basura. Así que al final yo financié eh, estas que tengo a nivel 10, de la costa de África. Que al final son 4.500 reales por cada una. Así que, echas cuentas, 4.500 reales por 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, son. Muchísimos reales de A8 que vaya a poder hacer. Y voy a tener que hacer un menor recorrido. Porque al final os voy a dar un, el recorrido que hago yo por si lo queréis también copiar. Que yo sería. Yo solo salí siempre. De aquí a Voy para acá. Rodeo por aquí. Luego voy por aquí. Aquí. Voy a Jobo ja Jobo. Anda que el nombre de, de la fábrica. Luego cojo aquí la madera. La madere, maderería. Y luego ya me voy para acá, para abajo. Y ya empiezo con África. Cojo las de nivel 10. Todas las de nivel 10. Y luego ya, cuando llego aquí arriba, lo que hago es me vengo aquí a Shihabu. Me bajo para abajo. Cojo el telar de Raufia. Me voy a Tanjona. Y ya entro por aquí. Cojo por aquí. Me cojo luego esta. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ya termino en Saint Anne, A no ser que tenga un doble o nada. Que yo recomiendo que. Para hacer el doble o nada, pues estéis mmm, eh, picando por aquí reales de 8 hasta que os salga. Porque os, os suele salir para que vayáis o aquí arriba o aquí. Y. O, o aquí, en, aquí en, esca, en casos extremos. Pero suele ser aquí o aquí. Y son zonas cercanas. Que no tienen mmm, teleport muy cercano. Este, este sí puede tener un teleport más cercano y más peligroso. Pero por ejemplo, si os sale aquí y aquí. Estáis más protegidos. Bueno, sobre todo aquí, si os sale aquí, es perfecto, porque ya estáis más protegidos de que os ataquen en ese doble o nada y lleguéis pronto. Y si tenéis mejorados los libros, pues también eh, vais a tener esa habilidad que os la voy a enseñar ahora. Un momentito, ¿vale? Os la voy a enseñar esta que es muy importante que es la que os hace entregar los reales en 10 segundos cuando estáis en la zona y os estén atacando, ¿vale? Es muy importante que tengáis los libros mejorados. También, ya que estoy dentro de los libros, os voy a explicar el tema libros, los que son importantes mejorar. Que, por ejemplo, operaciones contrabandistas, importantísimo que las tengáis mejorados para hacer plata. Eh, tenéis el vídeo de cómo hacer plata a tocho, que sigue siendo el mismo método el que hay que realizar para conseguir plata. Eh, tenéis ese vídeo en mi canal. De todas maneras, intenté de, intentaré dejarlo por la descripción también, porque que yo creo que eh, casa bastante bien con este vídeo vale eh, estas las destrezas de contrabandistas. esto es muy importante porque aumenta el propio sostenido al un día enemigo durante el apoderamiento hostil un 40% así que también os darán eh, cosas con el tema de los apoderamientos y podría hacerlo mucho antes también aquí dentro aunque creo que está en páginas anteriores no sé si las podremos ver a ver vale eh, 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 creo que era, vamos creo que eran esta y si no es en esta bueno, de todas maneras, esta es importante. Espera un momentillo. Uh, uh, uh. Vale, sí, era aquí. En destracia de contrabandista, pero estaba en el 10. Este, este, esta mejora es muy importante porque reduce 20 segundos el tiempo necesario para asegurar el cofre del mando. En el momento que haya el cofre del doble o nada. Eh, pero antes sí vaya a estar en la primera mejora que es reducción de 10 segundos. Al final reducí 30 segundos y creo que se queda en. 10 segundos los que tenéis que estar ahí dentro y obviamente os da más seguridad a la hora de entregar el cofre de doble o nada. Eso también lo voy a dejar en este vídeo. Como tip, ¿vale? Así que es muy importante Luego ya sabéis el tema de pues Yo por ejemplo aquí en la destilería No sé cuánto tendré Para generar la plata Vaya a tener tiempo suficiente mm, Ya viste ahí el vídeo Por ejemplo, veis Aquí yo ya tengo generado Porque es que lo voy generando constantemente Para no quedarme eh, sin plata Esto es muy importante Que lo tengáis siempre actualizado Ya esto con casi que mil Cuando los venda eh, voy a hacer bastante plata. Así que chavales, lo dicho, lo repito muy bien. Al final estas son las fábricas, o sea, os las vuelvo a dejar por aquí. Serían Font de la Bay, eh, Porsche de Mines, Bandari, Harufu y Jiwe. Estas son las fábricas que en África tenéis que eh, financiar. Al final lo que os vais a ahorrar es todo lo demás, que es lo que estoy viendo a mucha gente que está gastando muchísima plata en todo lo demás que es innecesario, te come más tiempo. Y al final, imagínate que tú vas a jugar una tarde. Y es que para recoger esto, esto es que necesitas hora y media o una hora. Y yo creo que es que así ahorras tiempo, ganas eh, sobre todo reales de 8 muchísimo más rápido. Y bueno, también tenéis la opción para generar más rápido esos reales de 8 el, el ponerle frutos de nebro o cualquier material que os pida para aumentar esa producción. Que cuando son a nivel 10, creo que aumentaba un 900%. Así que aumenta bastante. Y así podéis llenar las la fábricas también más rápido. Eso sí, os, os cunde o apura mucho el tema de... De recoger reales da 8 yo si no lo dejaría porque al final eh, estas por ejemplo que la acabamos de financiar vaya a ver que son ah pues son 20 horas no eran 40 mm, eh, eh, os he engañado un poquito son 40 horas vale digo 20 horas perdona aunque por ejemplo estas sí estas son 2 horas vale si son 20 horas 20 horas un día se llenan así que yo creo que podéis hacer un equilibrio muy bueno entre hacer plata y Obviamente con esto ahorrar bastante plata para no tener que gastaros toda esta plata en financiar la fábrica Así que este es mi consejo todos los que yo estoy siguiendo Como veis, ahora mismo estoy en 722.000 Pero luego también en Telos Penjara Lo voy a hacer ahora mismo para que lo veáis Yo he financiado, tengo todas las fábricas financiadas Pero para que veáis que yo llevo este método al pie de la letra vaya a ver que en Telos Penjara pues también tengo el, el creo que era rápido Dorado que lo tenía en producción. Ahora vamos a ir aquí. No sé si lo tendré terminado. Y si lo tengo terminado, pues lo vendo. Vale, si lo tengo aquí terminado, son 1697 de rape dorado que tengo terminado. Ahora, os lo voy a vender aquí. Y al final, con este proceso, ya os lo digo, es lo que estoy usando yo. Y es con lo que yo estoy intentando no bajar del millón. Es más, puede ser que eh, aquí vuelva otra vez al millón nada más con, con esto. Y con lo otro que se está fabricando, lo supera el millón. Y al final... Me estoy gastando unos 300.000 casi. Bueno, entre 300.000 y 400.000. Ahora mismo el número no lo tengo exacto en la cabeza. De plata en financiar todas las fábricas. Pero es que si intentáis financiar todas las fábricas a nivel 10, se os van. Más de medio millón de plata. Pero es que yo creo que incluso llegáis casi al millón de plata. Es una locura. Así que aquí le voy a comprar y vender. Que por cierto, me habéis preguntado también. Ya podéis vender directamente desde el almacén, dándole al tabulador o al botón que os pongo aquí. Si jugáis en consola, ¿vale? Eh, me voy aquí al almacén. Donde tengo? Donde lo tengo? Donde tengo la bot El rape, que no lo veo. Tengo ya aquí. Más. Ah, aquí Mira, ¿veis? Al máximo. Y mirad, 424.000 de plata en un rato. O bueno, en un rato. Lo puse ayer. A mediodía Porque suele estar dado Unas 5. Ahora, eh, bueno, según la cantidad que pongáis, y como veis, pues ya he superado el millón. Porque ya que tendré un millón, casi que 200.000 de plata. Así que nada, chavales. Esto es el método que yo uso. Es importante que obviamente hay más métodos. Hay gente que lo hace de otras maneras. Pero este es mi método. Y a mí me está yendo muy bien. Y os lo quiero compartir porque sé que muchos estáis sufriendo con este tema. Y estáis justitos de plata. Así que nada, chavales. Aquí este es el vídeo. El vídeo que os eh, llevo prometiendo una semana. Aunque. Antes de sacar este vídeo, yo quería hacerlo por mi cuenta, ver si funcionaba y ver si esta gestión de la fábrica a mí me ahorraba plata. Que sí, me ahorra plata. Y el otro día me hizo un doble o nada de casi 200.000 de reales de A8. Y yo creo que con eso voy de lujo, la verdad. Porque para llegar a diamantes no necesitas generar más de 200.000 reales de 8 por cada recogida, la verdad. O sea, no creo que necesitas más. Y si queréis llegar al top 8, obviamente, si tenéis que hacer toda la parafernalia. Pero yo creo que eso ahora mismo es un poco abusivo y te jode un poquito la experiencia. Además que lo que están haciendo algunos para llegar al top 8 es un poquito guardete. ¡Ajá, ajá! Comunidad inglesa. ¡Uh, uh! Pero bueno, chavales, espero que haya gustado este vídeo si vosotros veis que se puede mejorar esta gestión dejármelo por abajo en los comentarios y como siempre estaré ahí leyendo, respondiendo y claro, compartiendo sobre todo opiniones para cada vez que este juego se nos dé todavía mejor. Así que chavales, nos vemos en el próximo vídeo, short o directito, porque como sabéis, esto ya está en la sopa de vuestra abuela. ¡Adiós!